Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien el día de hoy. Sí, esta vez con un nuevo video, estamos muy activos en el canal, espero sigamos así. Vamos a hablar acerca de cómo es comprar una moto a crédito en un establecimiento conocido en lo que es el Ecuador. Hablamos de Moto Power S. Ahora bien, esta cuenta con distintas actividades que hay que realizar antes de tener tu moto. Para eso vamos a verlas el día de hoy. Sin nada más que decir, comenzamos. Antes que todo, he visto que más del 90% que ve mis videos no está suscrita. Suscríbete, no toma ni un minuto y me ayuda muchísimo. En serio, lo agradezco. Lo primero que se tiene que saber en estos casos es encontrarla. ¿A qué me refiero? Muchas motos de estas cuentan con distintas características. Puede ser naked, utilitaria, deportiva, entre otras. Unas con un rango de precio superior, con unas cuotas más elevadas y otras con menos. En este caso tuvimos algunas opciones, mas sin embargo apareció la perfecta, al punto que se puede unir entre estas, entre lo que es el comprador y obviamente quien desea venderla. Para esto es necesario ya ir enfocado desde antes. Una buena investigación resalta de que es bueno contra la moto ideal. Si quieres una deportiva, pues vas buscando desde un principio la moto deportiva que necesitas. Si quieres una utilitaria, pues es bueno, para eso tengo los videos en el canal, ¿no? La compañera de mi amigo Dani es la Shinra Chief 2. Una moto que la vimos en el top de Shinra, justamente en el puesto número 1. Y yo me encargué de aconsejarlo de aquella, porque él quería una moto deportiva. Y lamentablemente en lo que es la marca china solo tenemos la Longsing GP 250 y en este caso la Shinra 250. De ahí de momento creo que no hay ninguna moto 100% deportiva que sea de procedencia china. Ahora bien, una vez ya marcado esto, ya con tu cédula verificamos que todo esté listo legalmente hablando. Aquí tienes varias opciones de crédito, ese sí, también puedes comprarla contado, con y sin entrada. Eso depende de cada uno de ustedes como compradores y de cuánto es su presupuesto. Pero eso sí, yo recomiendo hacerte de rogar hasta lo último. Permitir que el vendedor tenga que ser un poco más permisivo, tanto como en cláusulas como en opciones, incluso pueden darte hasta un poquito más de regalos. Bueno, una vez ya teniendo lo siguiente, podemos ver que ya nos adelantamos a lo que es el día de la entrega. Según tú, ¿cuántos días? Esto demora entre 5 a 6 días. Y bueno, les dejo los videos para que puedan entender un poquito más. No está ahí. No está. No está. La pila del tanque lleno de super, no sé. Se cogió el dinero de gasolina. Falta gasolina. Yo la puedo rellenar por eso. ¿Qué te sientes, Dani? Está peleando. Es un niña. Ay no, pues ya con esta exigente. Aquí te va a hacer. Ya voy, ya se va a acabar. Me voy, me voy. Acelere, no acelere. Thank you.
Bueno, eso ha sido todo de mi parte. Espero les haya gustado el video. Ya saben qué tienen que hacer: darle like, comentar, compartir. Conmigo será hasta la próxima semana con un nuevo video. Nos vemos. Adiós.